pasó? La flema. A mí me ha gustado más ahí en el hotel de ahí del centro, mamá. ¿Eh? A mí me ha gustado más ahí en el hotel del centro. No. ¿Ahora donde sea? No, no, pero es que tú no te decides, pues, ahí en el hotel del centro. No, porque había escalera. Pero, pues. Y, pues, a subir y... Vamos a ver. No, pero es que ya acá... ¿Dónde está el hotel? No sé dónde está. Yo no conozco muy bien. Sí, tía. Ah, entonces llama un taxi, ¿no? Sí, nomás hablan por teléfono aquí. Bueno. Ahorita le hablo a Lupe, ¿no le has hablado? Ah, deja pues le hablo. Ana, ¿qué número es de los taxis? 8095 y 8094, ¿no? ¿Ok? ¿Cierra? Déjame ver primero aquí a la estación, a ver si hay. Pero dígale que vamos a subir una silla de ruedas porque a veces no traen espacio. Okay. Thank you.
No, yo no traigo hambre. No traigo hambre. Aquí en frente de la capilla. Ahí están 4 reales. Oiga, si trae espacio porque van a subir la silla de reales. Ah, ándale pues. Gracias. No le dices a dónde. Sí, aquí al Hotel Castillo. Sí, ahorita viene el hacha y para que lo lleve al hotel. Gracias. Y estos te los voy a dar y de aquí pagan el para mañana el día, pero estos ya te los voy a regalar. Ándale, pagan para mañana el día. Excelente, gracias. Que Dios te lo pague. Saludos, vamos a ir a poner el carro, ¿no? ¿Eh? ¿O te dijeron? ¿Cómo? ¿Con 50 pesos? ¿Sí? ¿Sí ves? Sí. ¿Sí? 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 ¿No acá te lo dan? No, sí, acá está mi mamá. No. No, es que yo cuando le hablé a Nélida, le dijo, no, me dijo, aquí que se quede conmigo. Le dije, era yo, yo ya hablé con mi tío. Primero yo le dije así para que no, mira, yo ya hablé con mi tío Andrés y mi tía Chela. Y yo me voy a quedar con ellos, pero mi mamá pues ocupó que se quede, que se quede ella, de ella salió, que se quede aquí conmigo, sí. Ya tú te quedas allá con mi tía. Es que y cuando vengo yo me deja su cama, y te quedas ahí en mi cama. Sí, ahí te quedas y yo ahí te cuido. Y eso es un día antes, y luego ya el día que es al otro día, ya estando en la central le mandé yo las fotos, pero no le hablé. Ya cuando íbamos llegando aquí, mi mamá dijo, háblale ahí a que ya vamos llegando. Y luego me dice la de Nelida, ay, fíjate, Waldo, que... Si ya te había dicho poco, tan de repente iba a pegar pues todo sí. Eso. Mira, yo lo hice porque sí, como pues, yo no sé si será cierto o no. Sí, yo pero igual. ¿Ves por qué se iba a enfermar tan de repente? Sí, tan de repente, pues. Sí, ya te había dicho que sí y todo, y eso no está para creerse, ¿eh? Sí, no, pues eso yo no también creer. No. Yo inclusive cuando le marqué, no me quiso contestar. ¿Eh? Y ya yo como que sospeché algo, ¿sí me entiendes? Dije, pero ya estábamos por llegar, ¿sí me entiendes? Y luego ya le volví a marcar y fue cuando ya ahora sí me... Ajá. Oye, fíjate... que pasó esto, que otro, y ya le colgué y mi mamá dice, oye, ¿es que no hablaste con Nélida? No, mamá, no le quería yo decir que lo que me había dicho. Ajá. Pero pues ya estábamos entrando aquí a Yurecuaro. Sí. Y fue cuando le dije, no, ¿sabes qué, mamá? Ya hablé con Nélida y dice que va camino a La Piedad. Ajá. A hacerse un examen del coronavirus porque cree que trae COVID. No, mamá, ¿tú crees? No te hubiera de haber dicho cuando le hablaste, mira, Waldo, yo me siento ahorita mal, sí. Yo ahorita, ¿verdad? Como le dije a Andrés, irás igual, yo me hubiera dicho, yo sí te hubiera dicho.
Pero tú ya sabías, porque tú fuiste y ya hablaste con Lo que Rafa. pasa, tía, que le voy a decir una cosa. Yo marqué su celular porque yo pensé que usted lo traía. Lo que pasa es que bien lo dejo acá. No, Yo pues, no lo y el cargo, que contestó fue mi tío Andrés. Yo nomás cargo el celular cuando No, salgo. pues lléveselo, tía, porque... No, pero ¿tú crees que aquí en la casa lo van a ir cargando? No. ¿No nos quieren, pues, tío, o qué? Te dije que te lo lleve. Sí. Es el que nosotros tenemos, pero estamos todos de... Ya no está la piel, uy. Sí. Donde quiera tienes este y... Allá en el... Y nos quedábamos antes con... Con la vida, anda. Hasta el nombre de Nelly no te... Ya ven, otra vez, pues, que se quedaron también aquí todos, porque estábamos bien y todo, porque... pero ahora fue, pues, que se puso esto y te digo que Andrés ya sabía, nomás que... Que este, sí. Pues él dijo que tiene que se vea. Como le dijiste que se iba a quedar con él. ¿Mamá se va a quedar allá? Sí. ¿Qué hemos acomodado? Porque le dijo, Andrés, ¿no dijiste que íbamos a tener visitas? Le dice, ay, pues dice que nomás cuando se va a venir para acá. Que acabo hasta aquí en la sala lo podemos acomodar. Bueno, y, se acomoda, y ya le dije, bueno, también pues, ¿verdad? Sí. Esa era la tirada, no, no, no. Sí, no, todo estaba bien. Es que lo que le digo, pues, que Nélida, qué extraño que Lulu se enfermó, si ya le había dicho que sí, que se vinieran y todo. Y ya cuando ya llegaron, le dijo que ya tenía el coronavirus. ¿Tú no pudo lidiar a la madre del cabrón, hombre, no anda lidiando con otra gente. Ah, pues ahí se ve luego. Sí, no, y luego me mandó una foto de Margarita. Y le están dando comida, pero son los pedazotes de papa, tía, y de pollo, ¿usted cree? Esas cosas se las tienen que moler y dárselas. No, chiquitas. No, no, molidas, tipo Gerber, y dárselas sí, ahí. Es lo que le estaba diciendo a Andrea, mira nomás. Mi mamá en paz descanse me decía, ay, Graciela, búscate una hija. Pero digo, no, hombre, ahorita las hijas son más cabronas son más que cabrón, las hijas. Ya las siguen ni se hacen cargo de las madres. Nadie. Yo no por presumirte ni nada, pero yo le ayudaba a mi mamá bien mucho. ¿La cosa bien de mucho. Qué? Yo la bañaba, yo la vestía, ¿de Andrés? Yo todo, hasta Andrés también le ayudaba. Fíjate que, más bien, ¿cómo te dijera? Nomás está esperando que si tiene algo la madre para que se olvide la chingada, para no andar como sí, perros. Para andarse es lo único que tiene. Por lo que dejan, ya es lo que tienen gracia para todos los hijos, así son ya. No, así está Sandra. Pero yo todavía sí estaba enferma, porque hasta ella, cuando iba al doctor, mi mamá hasta me encargaba. Está, pero no, no, mire, yo le voy a decir una cosa que pienso que pasó. Es que yo, cuando me vení ayer para acá, Sandra me mandó un mensaje. ¡Oye, es cabrón! ¿Vas a ir a Yurecuaro a llevar a mi mamá y a dejarla? Ya sé que vas a ir a dejarla para allá. Y le dije, a Sandra, mejor cállate el hocico. Le dije, tú estás más loca que una cabra. Sí. Entonces yo pienso, mire, yo pienso, le voy a decir qué pienso. Duramos los 2 o 3 días que la vayan a sobar y luego nos venimos. No, no. Ahí más cómoda en la camioneta que ni andar en camión y todo. Y luego le dije, ¿sabes qué? Desde ahora la tengo bloqueada, ahorita no. Si quiere hablarle a mi mamá, no va a entrar las llamadas, pues. No, pues, ¿para qué, pues? ¿Para qué? ¿Para que nomás esté chingando? Es que si una hija no se preocupa por tu madre. No, y déjate, tía, que yo pienso que Sandra le habló a Gladys, a Nélida, y le dijo, Nélida, va Waldo a dejarte a mi mamá ahí, no se la recibas porque te... Eso fue, tía, eso fue. Ay, mira nomás, qué ingrato. Sí. Aquí traigo los mensajes, mire. ¿Para qué, pues? No, 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 para que vean. Para que le dé vergüenza. Y la bloquee la. Eso fue lo que pasó. Sí, eso fue lo que. Eso fue lo que pasó. ¿Ese era que venían al velorio? ¿Cuando se murió? Sí. A nosotros ni nos habló. Ya llegó ya. Ya llegó el taxi. A nosotros ni nos habló. Cambió de vientre. Ahí está, Sandra. Sandra no habló. Ni nadie. A mí sí me salió. A mí no. A mí sí me salió. Sí, va primero las cosas. ¿Sí era ese carro? Deja que suba todo y luego ya ya ¡Aduro! 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 Ahí la bomba. Ahí voy. Ahora, ¿dónde más estoy? Ahora, voy.
¿Qué tal? ¿La silla la echamos atrás o aquí adelante? Hola, déjame ahorita. Sí, déjame. O si quiere le echamos adelante, como usted vea. ¿Sí? Si cabe, no, no, si cabe. No, 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 no cabe, tío. ¿Qué puedes te traes? A ver, levanta la mano. No, se me apagó el pie. ¿Qué son? No, se las dio uno para usted y otro para mi tío. Ay, pues tu mamá. Sí. Sí, tía, gracias. Sí, gracias. Ahí está bien. Pero quítate, aquí. Aguántame. Así, de ahí. Bueno, tío, gracias. Ahora puedes ahí, le echamos una vueltilla. Ahora después, tío. Gracias. El pueblo, ¿verdad? ¿Y cuál es más barato, el castillo o el que está ahí en el centro, don? Mire, no sé el castillo cuánto le estén cobrando. ¿Que cobran 350? ¿En el otro castillo? Sí. En el que está en el Carroa, creo que cobran 200. No, el que está en la pura esquina frente al templo, ya ve que es contra esquina del templo. Ah, y... sí, sí, sí. No, no sé la verdad cuánto estén cobrando ahí. Si gusta, me arrimo ahí. No, no, ya es que ya pagamos acá. Pero igual yo le comentaba a mi mamá que está mejor el del centro, pues tienen mejor vista, ¿no? Estamos más allá, pues es más práctico la plaza. Sí, es que mi mamá anda empachada. Uh-huh. ¿Usted aquí no conoce quién quita el empacho? Mire, aquí está una señora que estroba. No, ya se murió, dice mi tío. ¿Esta? Sí, la que estaba aquí en la colonia ya se murió. ¿Cómo se llamaba esta señora? Pues hay otra en el Tequesquite, también ¿sí? Cura, de esa soba y todo, pues, sí. Son de esos de empacho. Sí, si quiere, ya más adelante le... Ahorita nos deja su teléfono y ya se presenta. Es que ahorita ya una prima la está curando de empacho, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Pero igual, no está por demás, tener el teléfono de alguien más, ¿sí me entiende? Sí. Y ya, bueno, ahorita ya la están curando, pero si en otra ocasión se vuelve a empachar y es que esa prima se va ya a Estados Unidos. Sí. Y ya para la otra, pues venimos a la segura y le hablamos por teléfono y nos lleva al Tequesquite. Sí. ¿Sí me entiendo? Sí. ¿Qué, los que vendían churros aquí ya no se ponen o qué? No. ¿Ni en las cuatro esquinas? En la mañana sí, en las cuatro esquinas. Sí. Ah, ¿sí se están poniendo ahí? Sí. ¿Pero ahora por qué lado? Pone una, pero vendiendo donas a este lado. Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero en las cuatro esquinas por la calle, qué calle se están ahorita poniendo? Ahorita están poniendo en el sembrado negro,
Cepeda y Independencia. Sí. Hey. Porque van arreglando la calle la Justo Sierra. Ah, pero la de los churros, ¿por dónde se pone? Por acá, por el lado de la Independencia. Ah, por el lado. Está la otra, está la otra. Sí. Entonces pagó en el de la Justo Sierra. Sí, ¿verdad? En el Justo, pero sí. El que le dijo mi tío. Sí, porque está el Justo Sierra y está el otro allá, no sé cómo se le preguntaba. No, sí, el que le dijo. ¿Cómo hay dinero en el pueblo, verdad? Siempre. ¿Y de qué hace la gente tanto dinero, pues, por remo? ¿Del campo o qué? Sí. Campo abierto, invernadero, todo eso. Porque traen unos troconones por ahí. O sea, puras drogas, muchos y otros no. Ah, puras drogas, ¿eh? Y de uno y chingan a otro y así se la llevan. Sí. ¿Y en la Ribera qué día es los tianguis? Los lunes, en la mañana. En la mera plaza. Ah, sí. Mañana que es. Mañana es sábado. Sábados y domingos hay medios tianguis. ¿Sí? ¿En dónde? Aquí en el centro. ¿Ah, sí? ¿Pero sí dejan poner a la gente o qué? Pues, o hay que traer permiso. Es lo que le dije, que piden lugar, no sé cómo esté ahí. Aquí en las vías, muchos se ponen ahí a ver qué venden ahí en el Puente Amarillo. ¿Sí? Bueno, que yo sepa es que está en el Calúa, pegado al centro. Más no sé, No, yo le comentaba a mi mamá que estaba mejor. Ves que también tiene escalones y mi mamá no puede subir muy bien. Oh, sí. Y aquí no tiene escalones. Y acá no tiene escalones, por eso. Este es el otro, el que le digo de este mismo. No sé si está trabajando. Sí. También es Castillo en el centro, pero más para acá. Sí. La calle de Juárez, aquí te cierran. Y para que no puedes caldonar mucho así, está mejor esto. ¿Mande? Este está para la salida. Aquí está, ya vamos a llegar. Está otro más allá para la salida. El del hotel El Crucero. No, el que le dijo. El que le dijo mi tío yo. ¿Y si hay clases aquí en la escuela esta? Sí. Ya ve que hacen unos lonches de frijoles bien sabrosos. Sí. ¿No los venden al público? No. Hotel Trujillo, dijo, ¿eh? Castillo. Ah, Castillo. No, pues, a ver, primero sal tú primero.
pues aquí me estoy sentando mientras. Sí. Dejarlo así. Deja. ¿Se puede dejar sacarlas? Deje anotar el número, ¿eh? Es que ah, sí, démelo. Sí, porque si no se cura con esta, igual le... Sí. Ah, don Pepe, ¿cuánto es? 60 pesos. Eso está bien, don Pepe. Gracias, ¿eh? Sí, dejé. Sí, dejé. Sí. No, es que la traje porque anda empachada. A que la curaran de empache. Una prima que vino de Estados Unidos la está curando. Sí. Gladys, ¿no la conoces? ¿De la hija de Margarita? Sí, ya. Ahorita ya nomás le falta una sesión mañana. A ver, mamá, llévate esto ahí. A ver, si quiere ir. A ver, sí. A ver, tu bolsa, bueno, ¿por qué? Bueno. Es que no. ¿Acá? ¿Qué tienes? A ver, toma. Ay, ay, ay. ¿Está pesado o qué? Ponla aquí. No, me quitó algo. Vale. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí. Sí. ¿Ya le pagó mi prima o qué? Sí, un día. Sí, está bien. Te van a dar 2 días que usted le tocaba. Sí, ah, ok. ¿Verdad? Ya mañana le pagamos. ¿A qué hora se vence la...? A las 11. Ah, para pagarle. La llave del agua caliente, la de abajo. Sí. Como es termosolar, sí. Como eso de las 11 para abajo ya sale algo bien caliente. Ah, ok, está bien. De calentor solar. Sí, ya ven que en la noche se enfría o llueve. Sí. Pero sí. ¿No tiene wifi, señora? Sí. ¿Sí? ¿No tiene la clave? Aquí está mi venga para que. Ah, ok. Aquí está la pero sí camina, ¿verdad? Sí, no, pues no caminaba, pero ya ahorita con los masajes. Ya tengo tiempo de poder, aquí camina. Ya con los masajitos ya. ¿No tiene con qué anotarla? No. A ver, anota la llave, ¿dónde quedó la...? Sí. Rosa. Para Gladys. Que yo cierro a las 10:30. Sí. Era porque me enfermó el pecado.
¿A qué hora cierra? A las 10:30. Ah, no, pues nosotros no salimos. Qué bueno. Pues yo quiero decir en este lugar. Sí. Ah, ok. Me tomaron una foto. Sí. Ok, claro. ¿Cuándo van a salir? No, no, sí, no, no. Sí, gracias. No, es que la que tuvo la culpa, mamá, fue Sandra. Que Sandra le habló a Nélida. Yo pienso que le haber dicho, oye, va para allá, Waldo. No, no, no dejes que mi mamá se quede porque la va a ir a dejar. ¿Sí me entiendes? Ella. ¿De qué? ¿El tubo de qué? ¿El arroz no viene? No, la otra acá viene. Y ya por eso Gladys cambió de parecer, ¿sí me entiendes? Antes de que yo tuviera mi hija, ¿no? Sí, no, no. ¿Qué hubiéramos hecho? No, y también mi tía, pues, que nos... Sí. No, pero la de la culpa, mamá, fue Sandra. Sandra es muy amiga de Nélida. Y Sandra le había dicho: ay, va para allá mi mamá, no la dejes. No la dejes que Waldo la deje porque la va a dejar ahí. Eso fue lo que pasó. ¿Me entiendes? Aunque la verdad a mí me ha gustado que nos quedáramos ahí en el del centro, mamá. ¿Sí? A mí me ha gustado que nos quedáramos en el del centro porque ahí se ve toda la plaza. Bueno. Sí, pero pues ya quisieras que gratis y no. No, 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 pero es que ellos iban a pagar aquí o allá, pues, ¿me entiendes? No, pero hay escalones y no se puede. Pues con. Es que acá, allá está más céntrico, pero yo. Claro, aquí se ve lejos. Me cobró 60. No, pues estamos aquí ahorita, aquí en el hotel Trujillo. Si mal no recuerdo, creo que aquí era un seguro social, ¿no, mamá? ¿No? A ver, sí. Ahora, era, sí, en una clínica. A ver si me asustan también. ¿Dónde? Sí. Sí, era una clínica. Le dejé la tarjeta del señor. Bueno, vamos a cortar.